Supongo que será aquel de allí. El coyote ese de que he hablado. Bueno, iré con él. Bueno, iré conduciendo hasta allá. Me aburriré bastante durante el viaje. Por aquí subiré. Dios, ¿por qué tendría que hacerlo tan poco complicado? ¿Será que...? Sí, un gran tiro. Hola. Buenas, soldado. ¿Qué tal está? Bien. Debe ser usted Coyo 999, ¿no? Sí, soy yo. ¿Es usted el que me han encomendado para la siguiente misión? ¿Qué misión? Tiene que practicar el tiro. Hacerte esas bombas. Yo lo único que tengo es una escopeta y... vamos a ver qué más tengo, déjame buscar... y una pistola. Ahí tenéis unas DMR. Vale. Enseguida voy para allá. ¿Qué por cierto dónde están? Por allí, en el sitio ese. Vale. Vamos a ver. Oye, no puedo cogerlas, necesitan un código. El código es 550150. Voy a perder mucho con esos códigos. ¿No tienes otro por ahí? Pues no. No hay ningún otro DMR por aquí, así que usa ese código. Oh, venga ya. Déjame buscar un poco por ahí en tu coche. Mira, he encontrado una. Bien, ahora apunte esas cargas y dispare a 5 distintas. ¿Será aquel objetivo de allí? Voy a prepararme para disparar. ¡Le he dado! Tiene que ser con zoom. ¡Ah, venga ya! Si yo estoy yo he practicado durante años sin zoom, se me da de maravilla. Pero tiene que hacerse con zoom. ¿No puede hacerse sin zoom? No. ¿Es obligatorio con zoom? Sí. ¡Jo! Dispare, soldado. Apunte y dispare. Ay. Vale, está bien. ¡Ya está! ¿Y ahora qué? Tiene que acertar a 5 objetivos distintos. ¡Oh, venga ya! ¿Es necesario? Sí. Pues menudo los entrenamientos que haces. A ver, uno... vamos a ver dónde está el segundo. ¡Ah, sí, allí! Ya van dos. Bien. Aprovecharé ese que ha reaparecido. Ya van tres. Vale. Pero ese está repetido, así que no vale. Oh, venga ya. Voy a buscar por ahí. No, no hay ninguno por ahí. Vamos a ver dónde hay otro. Ah, sí, allí. ¿Ese cuenta? Sí. Bien. Ah, sí, acabo de ver uno. Un objetivo más y prueba superada. Vale. ¿Dónde está el último? Por allí. Vale. Espera, no, ya he superado la prueba. No. No nos queda tiempo. No, espera, voy a hacer un tiro extra para practicar la puntería. Insisto que no, se nos acaba el tiempo. ¡Déjame! ¡Tú no. Confía en mí! Tenemos que hacerlo antes de que llegue un nuevo convoy de Covenant. ¡Solo uno! Está bien, un solo tiro. ¿Qué? ¿Te cuesta encontrar el objetivo? ¡No! Acabo de encontrarlo. Ya está. Vale, ahora tenemos que irnos. Yo prefiero ir andando. Está bien, vaya andando, pero le recomiendo de que vaya en coche. Es un largo camino. Pero es que... Vamos, sube.
Déjame explicárselo. Eso va. A ver, pues nada, iré andando. En serio, sube. Que iré andando. Tú que entiendes que porque voy andando, ¿no? Me cierras el camino. Te reinsisto que es un largo camino. Y yo insisto de nuevo. ¡Ey! ¡No te! ¡Está bien! Sí. Bueno, sigo insistiendo. Que... vamos a ver. Voy a ir andando. Antes tenemos que mandar un mensaje al suboficial. Espera un momento que encuentre... No, yo voy contigo. Transportador. Vamos a ver dónde está eso. ¡Bingo! ¡Eso! Y quieres que vaya muy volando por ahí, ¿verdad? ¿Qué te crees, que soy Superman? ¡Eso no funciona para nada! ¡Es un cacharro de mierda! ¡Ah! ¿Por qué a mí? Espera ahí, ya que está ya he puesto el que está ahí arriba. Intentaré subir con el coche. ¡Ayúdame a bajar! ¡Jo! Esto no tira. Vale, voy a subir. Dar un mensaje al teniente para que se entere de la misión. Va. Tenemos que mandar un mensaje al teniente este. Oye, sin ofender, que me has pegado un puñetazo. Perdón, este cacharro vuelve a fallar. Ay, déjame. Ya está, funciona. Vamos a ver. Ahora, estamos en paz. Por eso le degradaré. Bueno, vamos a ver. Déjame, esto a ver si esto se arregla. Maldito botón atascado. Ya está, arreglado. Vamos a ver si funciona. Bien, ya está enviando el mensaje. Enviado. Bien, tenemos que bajar. Hay que aprovechar uno de los mini impulsos que hay. Venga. Por aquí no. Ten cuidado, porque como se falle, considérate muerto. ¡Oh, venga ya! ¿Y no hay una forma más fácil de bajar? Bueno. Déjame que salte yo primero. Vale, salta tú primero. ¡Allá voy! Baja, vamos. Enseguida. ¡Ah! Bien, ahora voy a intentarlo yo. ¡No te caigas! ¡Está bien, soldado! ¡Revive! ¡Revive! Por favor. ¡Era un holograma! ¡Estoy rodeado de aquí arriba! ¿Qué cojones? ¡Enseguida abajo! ¡Vale! ¡No te mates como el estúpido holograma! ¡Caeré bien! ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Revive, maldito! ¡Revive! ¡Revive! ¡No te mueras! ¡Date un momento la vuelta! ¿Por qué? ¡No me digas más! ¡Date la vuelta! ¿Pero qué? ¡Date la vuelta! Bueno, vale, si tú insistes, pero con eso no te vas a recuperar. ¡Nada, liroli, loli! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡Perdí perfectamente! Me encuentro confuso. Es una explosión rejuvenecedora. Bueno. Sí, lo que tú digas. Vamos a poner el coche. Creo que recuerdo dónde he dejado mi coche. Está bien, muéstramelo. Yo voy delante, ¿vale? Intentaré no adelantarte. Si me dejas pasar, incluso mejor, ¿eh? Te cuesta pasar, ¿eh? Eso te pasa por ir en coche. Venga, que ya estoy cerca. ¿Ves? Aquí es. Venga, ¿vamos para allá? Sí, vamos para allá. Por cierto, ¿dónde estás? Ah, vale, estás aquí. Escondido, que... ¡Venga, súbete! Están bien. Primero tenemos que ir a un túnel, después por una autopista medio destrozada por el Covenant, y después pasaremos por otro túnel. ¿A qué te refieres con medio destrozada? Ya lo verás. Durante esa autopista te explicaré en qué consiste nuestra misión. Vale. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Tú chocándote con todo! ¿Por qué no? Bueno, que... ya sabes. Intenta no perderme de vista. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí?
¿Soldado? ¿Soldado, por dónde anda? ¿Ya me he perdido de vista? Sí, te he perdido de vista, no sé dónde estás. Ya tendré que buscarte. Vale. ¿Dónde cojones estará? Ese pringao de mierda, ¿dónde estará? Atención, ¿dónde estás? Haciendo unas curvas. ¡Ah! A ver si miras por dónde vas, estúpido. Atento, que soy tu superior. Ah, vale. Y de vuelvo a tener que gradar. Entonces... vamos. Ay. Hay que ir a por la cueva. ¿Qué cueva? Si no hay cuevas. Primero hay que ir por un camino un poquito largo. Después entraremos en una cueva. Entraremos de otra. Y todo eso. Yo me cojo un atajo que yo conozco. El atajo está taponado por el Covenant. ¡Y una mierda! En serio, el Covenant no taponó. El Covenant no taponó. ¡Ay! ¿Qué cojones ha puesto esa piedra? ¿Dónde se habrá metido este? Ya te he dicho yo que el atajo ese fue taponado por el Covenant. Hay que tomar la autopista. Oh, venga ya. Odio los caminos largos. Son mejores los atajos. Ya. Los atajos son los mejores del mundo. Mundial. Bien. Vámonos. Ay. A tomar el camino largo, qué rollo. Y tú conduces de pena, ¿es que nunca has conducido un Warthog? Yo suspendí las pruebas. ¿Y un Mongo sí? ¿Nunca conduciste un Mongo sí? Tampoco. Se me da mejor el disparar. Cuidado con el trozo de carretera roto. Va, yo estoy acostumbrado a estas cosas. En los entrenamientos, en las carreras de obstáculos de Mongo Seas, yo era uno de los mejores. Por cierto, de la misión que tenemos encomendada, que nos tenemos que encargar de librar por completo primero una base y después defenderla de todos los posibles asaltos que pueda haber del Covenant. Vale. Eso significa matar muchos tíos, ¿no? Sí. Creo que vamos a tener mucho trabajo. En las instalaciones hay un vehículo, pero están tomadas bajo el Covenant, así que nos va a costar. Oye, cuidado con esa rampa. Sí, te advierto, ten mucho cuidado. Esto está bastante destrozado desde que el Covenant atacó. ¡Te atrae! ¡Yuhuu! Pringao, te he adelantado. Ya, ya. Lo importante es que lleguemos vivos. Ya, claro. Por cierto, tendremos que hacer el salto a pie e ir acercando el acercamiento final en el vehículo. Bueno, también podrías esperarme un poco, ¿no? No. Bueno, que el acercamiento final con vehículo, que tiene que ser... es muy ruidoso, por lo que será mejor hacerlo sin vehículos. O sea, andando, ¿no? Sí. Cómo odio andar. Ya. Después nos prestarán un helicóptero y iremos a la siguiente misión. Nos han descubierto. ¡Ah! Al menos tú estás arriba, en una zona más segura. Vale, yo te cubro. Cuidado, vienen. Espera un momento, yo voy para allá. Vienen. ¡Hay muchos! ¡Me he pasado! Prepárate para el combate. ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Me he pasado saltando! ¡Muere! ¡Muere, cabrón! Bien. ¿Estás muerto? Prepárate, vamos a tener que vencer. Vale. Si tú lo dices... No mueren estos, ¿eh? Son dos de pelar. Avanza. Vale. Pero ten cuidado, sí, intenta ir a la vez más tiempo posible. Igual, un huevo, mira que se llama. Mientras tanto, yo te ayudaré. ¡Ese era mío!
Venga, vamos rápido antes de que vengan refuerzos. Tarde, ya llegan unos cuantos. Mierda. Muere, muere, muere. Vamos, refugiémonos en esta casa. ¿Por qué aquí? Bueno, por los alrededores. Oye, ¿y cómo sabes tanto del ejército alienígena ese? Ah, sí, es cierto. Que no me dijiste nada, yo pensaba que esto iba a ser más fácil. Los combates siempre son así, esto es fácil. Venga, escondámonos en esa roca. Espérate, vamos a tener que luchar. ¡Al ataque! Yo pensaba que había que ir para allá sigilosamente. Ya, pero ya nos han descubierto, así que nada. Voy para allá. Sí, es cierto, ese sonido lo he hecho yo, Coyor. ¿Y es que lo vuelvo a hacer? Muere. Vale. Estos son débiles a los puñetazos. Sí, pero vienen más fuertes. Voy a conseguir más munición, supongo que en esta casa habrá adentro. Sí, supongo que habrá aquí. ¡Ah, hola, Coyot! Hola, he subido por el otro lado. Coge la munición de este sitio. Sí, ya estoy cogiendo todo. Y prepárate y para... ¡nadie me lo voy a quitar! ¡Cabrones! Ojalá os den la rabia. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro, Coyot! Los alienígenas son feos. Sí, pero son unos escuadrones fáciles. ¡Oh, qué mierda entonces! ¡Cuidado, se nos acercan detrás! Sí, me encargo yo de estos. Bien. Otro menos. Tengo una escopeta, chicos. ¡No me hagáis usarla! Creo que ya la he visto. Sí, era por decir algo. ¿Está muerto? Me parece que... ¿O es que vuelven a aparecer pero en plan zombie? No, están muertos. Es que son varios defensores. Sí, y tienen un sitio de rescate. ¿Van a venir? No, en este combate no, estén ocupados con misiones más difíciles. Ah, vale. ¿Y cómo sabes tanto? Ven, aquí dentro. Tengo algunos contactos. Podríamos habernos escondido aquí y, podríamos habernos salvado. Ya. Te ves por ahí, Robert Preston. ¡Muy bien! Oye, hay unas interferencias, ¿no? Sí, hay unas grandes interferencias. No te creo, eso no es un problema. ¿Necesitas...? No, no necesito ayuda. Puedo yo solito. A ver si abriese estas rejas. Y entrar. ¡Ah! Sí, tenía que saltar. ¡Total fan! En un puente, ahora estoy en la plaza central y todo eso. ¿Qué está aquí? Te voy a encargar de cubrir un poco estos enemigos. Prepárate para los enemigos que vengan para atrás. ¡Oh, por favor, si estás al lado mía! Perdón, es que estoy centrado en los enemigos. Voy para allá. O mejor no, mejor me quedo. Son élites, cúbreme los que vengan por atrás. Vale. Aquí después de tener un poquito caliente. Morí, cabrones, morí. Robert, ¿dónde está Robert? Matando a unos tíos. Es que yo tengo unas dificultades por aquí atrás. Te convendré la misión de que me cubriese. ¿Dónde estás? Por ahí no sé dónde estoy. ¡Ah, sí! ¿Has visto caer un élite? Sí. Pues ese élite lo he tirado yo mismo. Bien. Estoy abajo. Matando a todos los que pueda. A todos los que pueda. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere!
¿Dónde cojones te has metido? Estoy aquí. Viendo quién es Condrijo. Es que tiene que irme. Vale, pero no te olvides de cogerla. No, recibido. Es que estoy en escasez de munición. Es arma. Vaya, maldita que estás. Yo estoy aquí matando unos tíos. Antes estaba encima de una barrera, ahora estoy matando más tíos. No sé cuándo llegará más refuerzos, que es lo peor. Yo estoy aquí, cubierto. Creo que te estoy viendo. El problema es que no subir por aquí. Hola. Ah, sí, es verdad, aquí había una rampa. Ah, sí, a mí no me da ningún tiro. Me he caído. Desde luego. Aquí me llegan más tropas. Muchas tropas. ¿Cómo se puede hacer algo tan fácil de llevar? Estos cabrones no me dejan en paz. Estoy haciendo todo lo que puedo. Yo me cojo munición, ¿vale? Adivina, estás en cosa de munición, ¿no? Sí. Me llevo esto y ya está. Ah, sí, también me llevo esto y ya está. Yo tengo dificultades. ¡Muere! Tengo una escopeta, ¿no lo sabías? Ese estallo de armadura. ¿Dónde estás? Estoy aquí, intentándome cargar a uno. ¡Ya! Estoy dando mucho. ¡Muere! ¡Estúpido! ¡Gilipollas! ¡Animal de bellota! ¡Morid ya! Es que no morís, nunca lo aprendisteis en enseñanza de batallas y esas chorradas. Es que no se os enseñaron a morir. ¡Dejadme en paz de una maldita vez! Sí, os lo también a vosotros. Aún mejor me alejo. Que me estoy metiendo en un buen lío. ¡Muere! ¡Dejadme en paz! ¡Olvidarme! ¡Muere ya! ¡Olvídame! Nada, que no entienden mi idioma. Por eso se les llaman a ellos. ¿Dónde estás? En una caseta. Dentro de la base, por cierto. Ahí está, hay una granada. ¿Cómo te estás? Pues bastante bueno. ¿Dónde estás tú? Corriendo por ahí. ¿A qué te refieres con corriendo? ¿Dónde que os den estúpidos alienígenas? Maldito de alien. ¿Dónde estás? Por ahí, pasando el rato. Pues se acaba con algún que otro enemigo. Me vienen aquí casi todos. ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Tocarme las pelotas? No, pero aquí también cada vez me llegan más élites. Pues sí, voy en serio, estoy tocándome las pelotas. Las pelotas de fútbol estas. Ya no interesan a nadie. Muy gracioso. No, me he encontrado dos. Va, mira, mejor lo dejo. Eso, que hay que acabar con el mejor. He oído a alguien diciendo refuerzos. Sí, ese es el teniente. ¿El que dice el tiempo en la tele? No, el teniente, el que no se indica la situación. Oh, yo quería conocerle. Tiene una lanzadera por ahí. Bueno, aquí yo tengo un coche muy bonito dado la vuelta. Que lo he estado conduciendo antes, pero es que ahora no me interesan porque estos coches que han hecho en la armadura o como se llame, son una mierda. No se puede conducir bien. Se llama taller. Y esos coches no son para pilotar, sino para llevar de ¡yuhu! ¡Ay! No. Porque a mí. Anda y desaparece. Multiplícate por cero y desaparece. ¿Dónde estás?
pues por ahí, pasando el rato, matando a dinero. Aquí arriba, creo que te he visto. Yo no. Bien. Creo que te estoy viendo. Sí, me he caído. Aquí hay un montonazo. Hay muchos, no puedo ir solo por ellos. Enseguida voy para allá. ¡Están en el modos! Vale, pues corre, Willy. Perdón, coño. Es que me había salido así por solo. ¿Me entiendes, no? Me gusta decir eso. Bien, enemigo menos. ¿Dónde estás? No te encuentro. En la zona base. A ver si te encuentro. ¿Dónde la munición? Bueno, sí, a ver si te encuentro por ahí dando una vuelta, intentando hacer una maratón. Pues, aquí con muchos amiguitos muy conocidos. Seguramente que te querrán conocerte. Creo que son mejor refugios en la zona central. Estoy aquí intentando aguantar un yo poco. Cojo estas cosas y nadie me los va a quitar. Estoy sin munición. Déjame, yo estoy cogiendo todo. Nunca van a aprender estos alienígenas que somos los mejores. Malditos enemigos, los tenemos rodeados. ¡Ya te digo! Cada vez quedan menos. Muere, cabrón. ¡Muere! ¡Muere! Vamos, a por el último. Vale, ¿lo matamos entre los dos? Veremos a ver quién le acaba con él antes. ¡Yo! Misión cumplida. Le maté yo antes. Y estos no volverán a molestarnos. Ya te digo. Estaba diciendo a ese: ¡ande que te den! ¡Estúpido! ¡Qué rollo! Ojalá pasase algo pronto. ¡Qué aburrido eres! ¡Vienen enemigos! Sí, aquí también viene. ¡Hunters! ¡Son Hunters! ¿Qué son qué? Las mejores unidades Covenant. ¿Y por qué no me has dicho que venían antes? ¡Muere! ¡Muere! Ojalá se me curase esa voz de niña. Muere con una granada de movilidad seguramente. ¡Esto es una pesadilla! ¡No ha muerto! ¡Necesito ayuda! ¡Tengo aquí el K5! ¡Sí, señor! ¡Lo que tú digas! ¡Uy, me paso con la granada! Pues ahora, una de fragmentación. ¡Chupate esa! ¡Toma granadita! ¡Muere! 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 ¡Retírate! ¡A por el coche! ¡Sí! ¡Yo voy de piloto! ¡Vamos! ¡Prende tiro! ¡Vete dentro! ¡Hay que sacarle! ¡Vale! ¡Corro! ¡Corre! 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 ¡Vale! ¡Acelero! ¿Pero por qué no aceleras? ¡Porque estás con el motor! ¡Ahora! ¡Pero ven para adelante! ¡Y el chico no para atrás! ¡Eso lo sé! ¡Toma, caballo! ¡Volvemos! ¡Vale! ¡Vuelve! Eso está hecho. ¡Morí! ¡Aaah! ¡Muere! Mejor dejamos el coche en paz. No va a servir para nada. ¡Para ti! ¡No te atacas a ti! ¡I know! ¡Me libre por poco! Your silence haunts me. Lost your wild.
¡Retírate! ¡Sí, ese es muy fuerte! ¡Dejémoslo en paz! ¡Yo conductor! ¡Oh, por qué tengo que estar llorando mis ideas! ¡Cómo se quita esto! Es que... ¿por qué no aprendiste de conducir un estúpido coche? ¡Cuidado, me va dando! Se gira girando el volante. Muy bien, pero no tanto. Que nos volcamos. Así que vamos a tu base, ¿verdad? Sí, a donde nos conocimos. Vale. ¿Y por qué tienes que conducir tú y no yo? No sé, por ahorrar tiempo. ¿Ahorrar tiempo? Conmigo ahorramos muchísimo tiempo, tú conduces de pena. Así voy aprendiendo. ¿Por qué no aprendes en carreras? Vete al principiante. Ya, por cierto, ¿no encuentras esto un poco más destruido? Sí. Creo que ha habido una avalancha. No fastidies. Hasta aquí se acabó el viaje en coche. ¡Oh, no! ¿Eso quiere decir que tenemos que atravesar esa maldita cueva de nuevo? ¡Andando! Sí. ¡Pero si es un kilómetro! ¡Ajo y agua! ¿Cómo odio subir esta cuesta? Ya. Yeah. Antes era mejor subir por la otra, pero ya que ha habido un derrumbamiento... Ya me estoy empezando a cansar. Ya, yeah, yo. Ahora viene un poco más fácil el terreno. Sí, pero es bastante largo. Ya, yeah. Y además ahora estoy un poco más destruido. Me canso de correr. ¡Eh! ¿Qué haces disparándome? Que esperes un poquito. Vale. Pero eso se dice con palabras. Perdón, pero es que... estaba muy lejos y creía que no me veías. Vamos por aquí. Sí, aquí se ha retrocedido un poco. Se nota que ha caído una pequeña roca. Una pequeña, dices. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado aquí? Una roca que he debido tirarlo todo. Pasa tú primero. ¿Es seguro? Supongo que sí. ¡Corre, corre! ¡Ve al otro lado! Creo que no va a ser bastante seguro cruzar. ¡Oh, venga ya! ¡Y ahora cómo cruzo yo! Creo que se den un pequeño salto. Un pequeño... Espera un momento, voy a coger un carrerilla. Vale, yo me dejo por si las moscas. ¿Qué tienes, peligro de que me choque contigo? No, miedo. De que se caiga un poco más si tienes. Ah, vale. Creo que esta será la carrerilla suficiente. Una, dos y tres. No, no estoy listo. A ver, tres. A ver, la de tres... ¡Tres! ¡No! Oh. ¡Uf! Suerte que... ha caído. Oye, no has abierto un pitido, ¿no? Sí, es mi... Oye, ¿te explico cómo hago ese coche holograma? Sí, por favor. Pues vamos a ver. Primero se hace bla 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 bla. Ah, sí, ya sé. ¿Cómo continúa? Bla 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 bla. ¡Coño! ¿Quién eres tú? ¡Déjame en paz! ¡Olvídame! ¡Esta risa siniestra me gusta! ¡Muere, bicho asqueroso! ¿Algo que me dices está haciendo?
muere, desaparece. ¡Muere! Menos mal que me he escondido aquí. Menos mal que no me va a atropellar esa estúpida voz. Desaparecido. Bueno, mejor para mí. Me voy a ir a la torre para hacer mis cosas. Echar un vistazo al Messenger de Coyote. Y así borrarle unos cuantos mensajes. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo narices funcionará? Este chisme no me gusta. ¿Cómo narices pondrán gasolina a estos bichos? ¿Qué pasa si hago esto? ¡Ay, mierda! ¡Déjame! ¡Olvídame! ¡Déjame! ¡Nadie te lo caigo! ¡Excepto yo! ¿Cómo sabe controlar esas granadas? ¡Estúpido! ¡Estúpido serás tú! ¿De qué estábamos hablando, por cierto? En serio, no me acuerdo de qué estábamos hablando. ¡Bueno, muere! ¡Te mataré! ¡Chingado, te he matado antes! ¡Estúpido! Por cierto, ¿cómo se controlará esta espada? Bueno, recogeré... ¡Ahora, para esto por mi amigo! Bueno, voy a ir por mi amigo. ¡Coño! ¿Qué tal estás? ¿Por qué no te has quedado de ayudarme a curarme? Porque... iba a matar a ese alien. ¡Maldito seas! Vale, ¿qué tendría que decir ahora mismo? Por cierto, tengo un helicóptero en el campamento sobre la torre. Subamos un momento a la torre. Iremos en el helicóptero a una base secundaria y... ¡Aquí estamos esperando! ¡Vámonos de aquí! Este sitio huele a... ratas. ¿Quieres decir a alien... a aliens? Ah, mira, mejor olvídalo. No te importará si corro. Yo no puedo correr mucho. ¿Por? Estoy herido. Ah, yo pensaba que tú nunca te hacías heridas. Pues eso es mentira, maldita Ghost. ¡Déjame que te ayude! Un escopetazo limpio. Toma. Vale, entremos. Hay que entrar mirando hacia atrás. Así. ¡Menuda chorrada! Bueno, si él lo dice... ¡Mamá! ¡Sistema de seguridad! Odio sistema de seguridad tuyo. ¿Por qué siempre lo pones con granadas y no con otra arma? Porque es más efectivo. Vale, ¿dónde está el helicóptero? Sígueme. Vale, ya lo he encontrado. Oye, ¿y cómo subo yo si tú eres el piloto? Puedes montarte en uno de los sitios detrás. ¿A qué te refieres? Que te montes atrás. Vale. A ver si los rotores funcionan bien. Espera un momento, a ver si tengo las granadas. A ver. Ah, sí, ya está. Vamos. Me siento bueno, aquí, ¿no? Creo que los rotores funcionan correctamente. Venga, marchémonos de aquí. Sí, larguémonos. Los rotores están ligeramente oxidados. ¿No decías que estaban bien? Pensaba que estaban bien. Y no estarán porque estarán oxidados. Están ligeramente oxidados, pero de momento funcionan. Esperemos que aguanten. ¿Y por qué no me habías dicho antes? Porque no sabía que se habían oxidado.
Bueno, ¿te das prisa o qué? Vuelve más rápido que admite el motor. Oye, ¿cómo va a disparar a esto? Dispara, sí, pero no de restos de munición. No es que le quede mucha munición a este helicóptero. Encima lo has hecho sin recargar la munición. ¡Qué penoso eres! No, es que no me queden más cargadores. Manito helicóptero, medio sedado. ¿Este viaje dura un milenio o qué? Es que iríamos más rápido si no se hubiese estropeado el rotor principal. Esto no creo que aguante demasiado tiempo en pie. Bueno, por suerte ya llegamos a la base. Mira, ahí hay una plataforma de aterrizaje. Aterrizaremos allí, ya que el resto es pura chatarra. ¡Eh! ¿Me entiendes, no? Bien, ahora intentaré hacer un aterrizaje lo más suave posible. Uy, eso ya suena mal. A ver si apuntas bien. Voy suavecito. Bien, creo que esto he ido. Bueno, ya hemos llegado a la estúpida base. Un segundo, tengo que revisar un par de cositas. Vale, te esperaré aquí. O más bien... El rotor se ha estropeado. No podemos volver en este helicóptero. Pues manda un técnico para que lo arregle. No es algo tan sencillo. Faltan 300 cables de que algún élite ha robado. Y la marca de una espada de energía está clavada en la parte trasera del rotor principal. Pues... A no ser que haya sido ese estúpido élite que me he cargado. No debió ser ese. Mm-hmm. Bueno. Joder, menuda rampa. ¿Cuántas rampas? Ya. Ya no sé el que diseñó eso. ¿Será aquella base allí, verdad? Sí, es esta base. Vale, pasemos a la nave esa o donde haya que ir. Oye, ¿y ese teletransportador? Venga, crucemos. Es el que va a la nave, pero espera un momento. Se han llevado la metralleta. Bueno, mientras tanto... Espera, no entres. Mientras tanto me enseñas tu base. Bueno, pues... ¿Esto qué es? Esta es la torre del vigía. Pues parece una mano. Ya lo sé que lo parece, pero es que no se les ocurrió otra cosa a los diseñadores. Bueno, vamos. ¡Uy! Estoy dando vueltas como un tonto. ¡Espérame! Vamos, tenemos... Te quiero enseñar... La zona de la torreta. ¿Y esto qué es? Eso es la torre de la ametralladora. Cuidado que... ¡Ah! ¡Maldito! ¡Traidor! ¿Por qué me empujas? Yo no he sido. Ya, claro, y que te lo has creído. Mira, aquí iba una ametralladora, pero se la han llevado para proteger la base. ¡Qué cabrones! Mira, ahí va el arsenal y ahí está el teletransportador. Un segundo, tengo que revisar antes un par de cosas. A ver, ¿dónde están los paneles de control? ¿Ese sonido otra vez? Sí, bueno... ¿Tienes algún mensaje o qué? No, es que... ¿Y eso qué es? Es que mira, la base esa está a 3.500 kilómetros de altitud. Espera, antes tengo que revisar un par de cosas. Ay, espero que no lo estropees. No quiero ser pulverizado en espacio y tiempo. Recuerda, si no funciona, considérate pulverizado. Pues eso, lo que acabo de decir. Bueno, voy a hacer yo la primera prueba. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, pues... ¡Allá voy! ¡Casi me caigo! Ten cuidado con ese borde. Tenemos que ir a ver el teniente. Vale. ¿Y dónde se supone que hay que ir? Está en la sala principal. Creo que era por aquí. Mejor me voy por mi cuenta. La 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 la. Me parece que era por aquí.
Na 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 Unas balas por ahí, otras balas. Bueno, es igual. La 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 la. ¿Dónde estará el cuartel general? Digo, el centro de mando. Uy, qué rábanos es eso. Bueno, voy a ver al teniente Stein. Bueno. Una bomba muy bonita. Mejor dejarla en paz. La 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 la. ¡Eh! ¿Qué hay? ¿Quién eres tú? Soy el teniente. El teniente de esta nave. ¿Qué quieres? Bueno, yo soy Robert X Blaster y. Bueno, no tengo nada de importancia como tú y eso. Ya te. Eso te digo. Y que Coyote estará llegando enseguida. Estoy aquí, me he perdido. Ah, bueno, eso no llegas. Uy, lo siento. No ataques al teniente. El gatillo se había ido. Lo siento. Deja de dispararme. Perdón. ¿Se encuentra bien? Sí. Bueno, vuestra misión es. Desactivar una bomba que hay por aquí. Y... ¿tenemos que desactivarla nosotros? Sí. Es una bomba que habéis encontrado, sobre todo tú, Robert X Blaster. Una bomba que está cerca de esta sala, la sala principal, que ya está. Y... bueno. Bueno, ya sabéis que es una bomba, ¿no? ¿Qué es una bomba? Una bomba es una cosa que hace lo mismo que esta granadita. Espera un momento que lo busque. Bueno, la granadita, la explosión esa es mucho más grande. Sigo sin entenderlo. Pues mira, hace esto. ¡Qué caca! Pero muchísimo más grande. No pillará la bomba. Sí, aquí estaré salvo. No me mostrará la bomba. Ahí os. ¡Espérate! Si no vuelves ahora mismo, hago explotar la bomba. Pues entonces me encargaré de él personalmente. Enseguida, ¿verdad? ¡Déjame en paz! ¡Olvídame! ¿Me vas a matar? No te voy a matar. ¡Seguro! Sí, no te mataré. Eso espero. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues tenéis que desactivar esa bomba, que ya lo he dicho, perdonadme por ser muy repetitivo. A ver, ¡tú! ¡Sí, hablo contigo, coño! Sí, desactivarás la bomba. Y tú, Robert X Blaster, jaja, X, ajá, Blaster, jaja, X, te encargarás de vigilar a coño. ¡Jo! ¡Es el peor trabajo para mí! ¡Ahora a hacer la misión! Yo me quedaré aquí vigilando. Con las cámaras de seguridad. Encima él tiene unas cámaras de seguridad. ¡Qué morro! Yo tengo que estar vigilando. ¡Lo he oído! ¡Vámonos! ¡Coyote es por aquí! ¡Ah, sí, vale! Bueno, tengo que desactivar la bomba. Yo me giraré por ahí arriba. Te recomiendo que vayas. ¿Puedo ayudar en algo? Bueno, no hace falta.
Vale. Creo que primero hay que poner los colores estos en rojo. ¡Yuhu! ¿Vas a tardar mucho? Sí. ¿Vas a tardar mucho? No me entretengas. ¡Jo! ¿Vas a tardar mucho? 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 Sí. Para ya. No para esto que digas que no vas a tardar mucho, vas a tardar mucho, vas a tardar mucho, vas a tardar mucho, vas a tardar mucho. No. Vale. Bueno, no sé si mientras vas terminando voy a darme una vuelta por la nave. Recibido. Tú vigila por si llegan aliens. Voy a echar un vistazo por la nave. Mira cuántas cosas tiradas hay por ahí. Jobar. Estoy harto de ver. Tengo un mensaje nuevo. Lo veré dentro de 2 años. No sé, incluso 3. Puede que no me interese incluso. Me raya ya esa cancioncita. Bueno, me aburriré pasando el rato por ahí sin vigilar ningún lado. Voy a visitar al teniente. ¿Qué está haciendo aquí? Yo nada, estaba vigilando por aquí, para ver si había algún alien. No te preocupes, yo estaré vigilando las cámaras de seguridad. Ay, ¿por qué él tiene cámaras de seguridad? ¿Por qué me manda a vigilar si él tiene cámaras de seguridad? Yo ahora mismo podría estar ayudando a Coyote a activar la bomba. Bueno, ¿cómo pasó? ¡Ah! ¡Ten cuidado! Estoy desactivando los retenedores. Para intentar evitar cualquier posible explosión. Vale. Mira Coyo, la 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 la. Mira Coyo. Coyo, mira, estoy aquí arriba. Mira Coyo, estoy aquí arriba. ¡Ah! ¡Me he atrapado! ¡Ayúdame a sacarme de aquí, que estoy dentro de la bomba! ¡Socorro! ¡Ayúdame a salir! ¡No puedo! ¡Esto pesa mucho! ¡Au! ¡Perdón! ¡Au! ¡Perdón! ¡No me encuentro bien! ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Estás desmentido? ¡Fuera! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Rolver Splaster! ¡No me encuentro bien! ¡Au! ¡Au! ¡Duele! ¡Revive! ¡Mucho! ¡Te pares! ¡Estoy bien! Oye, ¿tu escopeta? ¡Oh! ¡Eso no es buena idea! ¡Escopeta! ¿Dónde estás? La he tenido desde hace pequeño. ¡No quiero perderla! ¡Escopeta! ¡Fabrícate otra! ¡No! ¡Quiero mi escopeta! Escopeta, yo te sacaré de ahí. Solamente tienes que decirme dónde estás. Escopeta, dímelo, por favor. ¡Me estás poniendo nervioso!
¡Escopeta, ¿dónde estás? Sé que estás ahí dentro, pero ¿dónde? ¿Dónde estás? ¡No puedo salir! ¡Me estoy hundiendo! ¿Se te pega un setito? Vale. ¡Eh! ¡Ay! Buscaré otra escopeta por ahí. ¡Ay! Sí. Ojalá pudiese pegar a aquel que me dio un soplamocos impresionante. Bueno. Estoy viendo aquí a ver si se puede desactivar esto. Bueno, voy a buscar mi escopeta. La 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 la. Yo intentaré desactivar. ¿Qué has dicho? Que intentaré desactivar los escudos. Vale, yo buscaré mi escopeta. ¡Eh, coño! Ya he logrado desactivar los escudos. Adivina a quién le acabo de virlar la escopeta. ¿A quién? Al suelo. Ah, vale. Menos mal, porque si lo hubiese robado... Bueno. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuándo vas a terminar de desactivar esta estúpida bomba? Primero tengo que quitar las partes superiores, que se han repuesto. Bueno, no sé si ir con el teniente... Es muy fácil. Un saltito y para abajo. ¡Cuidado! Bueno. No está, las partes. Creo que voy a ir a hablar con el teniente. Vale, yo intentaré desactivar esto. Tranquilamente para intentar desactivar esta maldita bomba. ¿Y qué? ¿Dónde está coño? Está desactivando la bomba. No sé cuánto va a tardar. Bien. Bueno, pues vamos a esperar. Oye, ¿no habrás visto un temporizador en la bomba, verdad? No. ¿Por qué lo dices? Bueno, ahora que lo pienso, había visto un 5 que después bajaba 4 2 puntos de 49, 4 2 puntos de 48, etc. Sí, supongo que eso va a ser el temporizador. ¿Usted cree? Sí. Voy a echar un vistazo, por si acaso es el temporizador. Vale, enseguida vuelvo. Sí, es un temporizador. Que ahora mismo ha estallado. No me encuentro bien. ¿Qué tal si vamos para allá? O mejor nos quedamos aquí. ¿Tú qué decides? No me encuentro muy bien. Enseguida vamos para allá. Bueno, ha estallado la bomba y... ¡No, coño! ¿Por qué tú? ¡Revive! ¡Revive, por favor! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Revive, por favor! ¡Deja de darme, por favor! Ay. ¿Estás vivo? ¿Puedes contestarme? Sí. Vamos, revive. Revive. Vamos. Revive. Al cable rojo. Ay. ¿Qué estás diciendo? Que por sin, que sin querer, entre comillas. ¿Por qué pusiste ese cable rojo? Bueno, ese era para la, eso, esto va a ser para desahogarme. Y bueno. Ya está. Me he desahogado suficientemente. Me duele mucho más que antes. creo que hasta ya la bomba. Pues eso es lo que he dicho. No me digas. Ahora tengo que revivir a Coyo de una forma. Sí, yo voy a investigar un poco los restos. Además, yo creo que va a estallar la nave. Vamos a ver, los motores están en la pieza abajo. Y los conductores estarán destrozados. Y eso está en el otro lado de la nave. ¿Entiendes? Y también afectará a los depósitos de energía que están aquí. Ahí tienes razón.
me has dejado en blanco. ¡Coño, por favor, revive! ¡Ah, ha desaparecido! A ver si revive. ¡Coño! ¡No, me hago a propósito! ¿Por qué? Revivo, tenemos esto y vendes esto. ¡Ay! ¡Por favor, revive! Espera un momento, tengo una idea. No, yo ya tengo una granada rejuvenecedora. ¡Sí, esa idea! Además, eres muy flexible. ¡Revive! ¡Revive! Espera un momento, utilizaré la granada revividora. No, por favor, ya la utilizaré yo. ¡Toma! ¡Date la vuelta! ¡Ya la utilizo yo! Vale, media vuelta. Me he fijado en el teniente. ¡Ah, ¡Oh, venga ya! ¡Otra vez me lo he perdido! Tú y tu estúpida granada rejuvenecedora. Tienes esos secretos. Bien, hay que abandonar esta nave. Porque está a punto de estallar. ¿Y si te mato te quedarán más granadas rejuvenecedoras? No. Vení. Yo me conozco un sitio donde está a salvo. Una nave espacial donde nos llevará a un lugar a salvo. Yo me quedaría aquí vigilando por si intentan abordar los aliens. No, coño. No, 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 no. Tú te vas a venir con nosotros. Desde luego no hay forma de convencerle, teniente. Venga, llévame a ese sitio tan especial del que me hable. Sígueme. ¡Cállese! ¡Jo! ¿Y esta puerta estropeada? ¡Céntrase! Sí, señor. Poca gravedad. Me siento como Superman. ¡Ah! Lo siento, se me fue el gatillo. Lo siento, se me fue de nuevo el gatillo. Estás igual que yo, ¿eh? Bueno, y... habrá que desactivar también esto, ¿no? ¡Au! Eso es una ofensiva, ¿verdad? O indirecta, como prefieras llamarlo. Sí, bueno, vamos por aquí. No querrá que se lo repita, ¿verdad? No. Entonces cállese. Y esperemos a que llegue Coyote. ¿Quieres que le cuente un chiste tan especial que todos mis amigos se han reído? Pues mira, esto bla 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 bla. ¿Se ha enterado del chiste? No, no me ha hecho gracia. Yo pensaba que te iría a reír también. Mira, ahí llega Coyote. Lo siento por el retraso, pero es que me he perdido de nuevo por la nave. Eres penoso conduciéndote, controlándote. Bueno, como se diga. Venga, vámonos de aquí. Se sube así. Venga ya, otra vez esa chorrada. Marcha atrás, como antes. Ay, ¿qué pasa si me pongo marcha adelante? ¡Wii! Vamos, es una pena que teniente este se quede aquí. Sí, teniente, abre la puerta, por favor. Sí, señor. Espera un momento, ¿por qué digo señor si tú eres mi soldado? Vamos, que eres el soldado. Vamos, prepárate. ¿Se está cerrando la puerta? Sí, ya se está cerrando. Prepárate, vamos a salir disparados. ¡No! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tengo otra opinión! ¡Fuego! ¡Pero dispara ya! ¡Vamos! ¡Cuidado! Este aterrizaje ha sido muy duro. Sí.
Menos mal que pudimos poner el bloque de armadura a tiempo. ¿Qué bloque de armadura? Mira eso. ¿Qué? Ah, sí, la base destruyéndose. Sí, muy bonita. Venga, ¿a dónde vamos? Bueno, yo voy puteando por aquí. La. Es que quiero ver, a ver si... ¡Se está cayendo! Lo sé, de eso se trata. ¡Pero ven aquí, coño! ¡Ya voy! ¡Que me he entretenido mirando! Ay, tú y tus miradas. Bueno, pues ¿a dónde tiramos? ¿A dónde tiramos? Para allá. Hay que salir de aquí lo antes posible. Vale, tú sígueme. Venga, que podemos aguantar. ¡Corre, coño! ¡Vamos, que la base se está cayendo! Ya estamos cerca de estar en una zona segura. Esto ya es más seguro. ¿Y por qué no un poco más lejos? Tampoco será el fin del mundo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Eso significa mucha cosa mala para mí. Esperemos que no estalle la nave. Tío, yo creo que habrá estallado. Bueno, espero que no nos caiga ningún trozo del cielo. Yo también espero que no nos caiga ninguno. Oye, no sé si soy yo o es que está cayendo un trozo del cielo. Vale, está cayendo desde el cielo. ¡Corre! ¡Pero por ahí no! Menos mal que no nos ha caído encima. Sobre todo a mí. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Miremos a ver un momento cómo ha quedado esto. Vale, pero no creo que sea buena idea. Además, ¿no te estás fijando que están cayendo las trazas del cielo? Ya, por eso, quiero ver cómo cae alguno y se carga el suelo. Vale, si tú insistes... Tú, este camino es un poco largo, ¿no? ¿Qué va? Lo dejaremos aquí. Mira qué de trazos se han caído. Sí, muy divertido, pero no hace gracia. Bueno, nos toca irnos. La cuestión de millones, ¿por dónde tiramos? No lo sé. Gonna make you bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words.